Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Vamos a seguir intentando subir reputación y rating aquí en el arranque. Vamos a ver si se notan bien esta tarde las carreras. A ver qué hay por aquí. Que siempre estamos con los GT3 y me gustaría hacer alguna con los Audi TT. La verdad. Mira, tenemos. Yo creo que podríamos empezar con la GT3 en Road America y luego pasarnos a alguna carrerita de estas de en Hockenheim con los Audi TT. La verdad es que este coche está bastante divertido. Venga, vamos a meternos antes de que se termine el tiempo en los GT3 y nos cogemos el BMW M6. La skin amarilla que tanto nos gusta y vamos para adentro. Bueno, a ver, yo normalmente corro mucho GT3 en los arranques porque se puede medio clasificar bien y luego realmente creo personalmente, o sea, una opinión personal, creo que hay menos incidentes o que yo tengo menos incidentes al salir en posiciones de delante, pues siempre te quita probabilidad de tener incidentes con tráfico y cuanto más tráfico tienes, al final tienes más posibilidades de tener incidentes, está claro. En la vida real también pasa. Entonces por eso le pego tanto a los GT3. También esta semana GT3 en Road America me parece un combo estupendo. O sea, a quien no le guste, lo siento mucho, pero a mí personalmente me parece que salen carreras muy chulas. Sí que es verdad que después cuando terminemos esta carrera vamos a ver cómo nos sale y luego a ver si podemos echar una con los Audi TT en Hockenheimring, que tiene buena pinta también el combo. Bueno, tenemos por aquí a Carlos Guerra, a Carlos Recio Vázquez, que va súper fuerte, ya lo hemos visto en alguna otra carrera, esta vez va con el Callaway y ya ha marcado un 2.040, o sea, un tiempazo. De momento estoy viendo, vamos a ver el auto, el coche. Aquí no le tengo tocado nada. Aquí el 50%, sí. 4 de ala. Ok. Y 60-40. Vamos a ponérselo así. A ver si frenamos mejor o tiene mejor entrada en curva. Bueno, cuanto más retrase el reparto de frenada, pues se supone que más te culé de atrás y mejor entra en curva, ¿no? Vamos a intentar aproximarnos a ese 2.040, que tiempazo que ha marcado el colega Carlos. 5 de control de tracción, recordar, 50%. Está limitada a estar 40 kilómetros por hora. Aquí falla algo. A ver, electrónica. Ah, vale, sí, al 4, perdón. Control de tracción al 4, que es. No me lo pone ahora. Bueno. Ah, al 50%, ahí está. Bueno, lo dicho, vamos a intentar acercarnos a ese 2.040. Ayer conseguimos hacer un 2.037. Muy difícil, lo veo yo llegar a esos tiempos, pero. Bueno, lo intentaremos. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Bueno, incidentes en el primer sector. Bandera verde. Ya está la bandera verde. Parece que cinco minutos para terminar. Alguno se ha salido de la pista. Bueno, el ala al 4, la verdad es que la estamos probando el ala al 4 y hemos probado diferentes alas, al 5 va bien el coche, salen buenos tiempos. Al 1 también lo hemos estado probando y creo que hemos ganado alguna carrera. O sea que va rápido el coche. Y al 4 creo que es con el ala que
que hemos bajado al 203. Y bueno, la mantengo por si en alguna vuelta pudiera hacer ese tiempo. Al final es bastante difícil. Ya a este nivel yo creo que es muy difícil bajar de tiempo. Hacer un 202 como hace José Luis lo veo prácticamente imposible. Estamos rodando bastante en este circuito y bueno, no se me está dando nada mal. Hemos tenido carreras de todo tipo, desde que nos han llevado puestos hasta carreras que nos hemos matado nosotros mismos. Y bueno, estas son las carreras, el arranque. Puede pasar lo que menos te espera, ¿no? El Callaway en recta va fuerte, fuerte. Me cuesta bastante coger el rebufo de los Callaway, la verdad. A ver, nos estamos aproximando al piloto Arnaud. Wow, ahí me voy largo. Parece que nos estamos acercando un poco. Igual ahora tendríamos un poco de rebufo. Estamos a 8 décimas. El Callaway la verdad es que va muy bien. Es un coche que va tremendamente bien. Atento. Bueno, ya vamos a tener problemas con el servidor. Bandera amarilla en el primer sector. Vaya lagazo que ha pegado esto. Un coche que frena muy bien, el Callaway. Yo diría que es mejor que el BMW. Primer sector con bandera verde. A ver, así es. Vamos a sobrepasar a Arnau. Yo creo que vamos un poco más rápido que él. Bandera verde en el primer sector. Esto finaliza en 2 minutos. Va muy bien el Callaway, la verdad. Ahí tiene que levantar un poco, creo. Cogerle el rebufo, esto es lo que os comentaba, que el Callaway en recta bastante bien y no sé si podremos sobrepasarlo. El tiempo de vuelta es de 205.29. Nada, que va, no podemos. Va, me cuesta muchísimo adelantar a un piloto, tío. Ese es mi handicap. Atento, bandera amarilla, bandera verde. Bueno, al final hemos podido sobrepasar a Arnaud y vamos a ver si podemos marcar un tiempo de vuelta. Mira, Carlos Guerra ya ha marcado un 2.05. Va fuerte el Callaway, ¿eh? Superior, ¿qué quiere decir eso? Pues no venimos mejorando el tiempo. No sé cómo lo he hecho, pero no veníamos mejorando el tiempo de la vuelta que estábamos en lucha con Arnaud. No sé cómo. Bueno, Carlos Guerra va a estar ahí, sí o sí. Carlos Recio Vázquez va a estar ahí también, sí o sí. Y Luis Sanz hizo ayer también buen tiempo. Bandera amarilla. Bueno, tampoco estamos muchos pilotos, ¿eh? Estamos pocos pilotos. Estamos 21, bueno, está bien.
A ver si tenemos buena carrera y podamos no perderle mucha estela a Carlos Recio. Bueno, 35 litros. He salido con 35 litros el combustible de carrera. Y vamos a ver qué tiempo marcamos. Frena demasiado el coche, hay que dejarlo mal lanzado para marcar buen tiempo. Así que podemos frenar bien. Un poquito largo quizá. Sector en verde, seguro el mural se lo ha llevado Carlos Recio. Carlos Vázquez, Carlos Recio, no sé. Ah, marcando un 2.04 bajos, va a estar bien la cosa. Vamos a asegurarnos las primeras posiciones. No va mal, no va mal la vuelta, creo, no hemos tenido fallos gordos. Madre mía, vaya tiempazo, 2.02.3. Bueno, ¿esto qué es? Hoffer. Bueno, me ha sacado dos segundos, tío. Se lleva el Hoffer ese. Dios, que exagerado, ¿no? Si estaría en lucha con José Luis, seguramente. Esto finaliza. Sí, sí, estaría en lucha con José Luis. Mira, Carlos Guerra y yo vamos a estar rodando los mismos tiempos. Bueno, venimos en tiempo de vuelta a ver si somos capaces de mejorarlo. Bueno, por muy poco, si lo mejoramos va a ser por muy poco. No nos vamos a acercar ni mucho menos al tiempazo que ha hecho el alemán ese, creo que. Carlos Recio ha hecho un 2.03, o sea que va a estar jodido. Bueno, la batalla la vamos a tener pues ahí por ese podio con Carlos Guerra y algún piloto que se sume más. Sigue mejorando el Hoffer ese, tío. No sé qué coño le habrá hecho al coche.
supongo que esta gente, claro, en cuál iba sin combustible, claro. Venga, que parece que venga mejorando un poquito. No, lo he perdido todo ahí. Segundo de Carlos Recio. Eres el rápido en el segundo sector. Oh, qué mal, tío. Nada, el mismo tiempo, 2.04.3. Bueno, está bien, estamos rodando en ese tiempo, ese va a ser nuestro ritmo de carrera. El último tiempo de vuelta es de 2.04.33. Bueno, y Carlos también ha bajado al 2.03, no sé cuál versión segunda, con escala, madre mía. Madre mía, con el Callaway. Y no tiene este hombre, no tiene. No tiene su viraje, tío. Es que cada vez que cojo el Callaway, me mato vivo ahí con el subviraje. Madre mía, vaya tiempazo que ha hecho el colega. Claro, es que aquí ya me saca medio segundo, 6 décimas. Aquí casi un segundo, y aquí otro medio segundo. Bueno, pues yo no sé qué tocarle al coche. Está jodida la cosa. Coño, pues el Horfel este es suizo. Le ha salido un competidor. Esto se ha acabado. Bandera cuadros. A José Luis 3. Le ha salido un competidor. Vaya, vaya tiempazo. 2.02, madre mía. Además, la ha repetido, ¿eh? Ha hecho un 2.02.3 y luego ha hecho un 2.02.0, creo, o algo así. Bueno, pues José Luis tiene competidor. Esperemos verlo algún día que coincida en pista y esperemos disfrutar de esa batalla. A ver, nada, 35 litros. No creo que este tío haga una vuelta más, no, no. Y nada, vamos a prepararnos la salida, que tenemos aquí a Carlos Guerra, que va fuerte, dos Callaway detrás. Uf, miedo me da esos dos Callaway en la salida. Esperemos no cagarla mucho en la salida. Esperemos no cagarla mucho en la salida. Bueno, vamos a tocarle un poco el control de tracción ahora para salir al 60%. Ahí va. Y ahora le tocamos, le ponemos control de tracción en su sitio. Venga. Ya a fondo, venga. Buah, me ha peinado mucho. Me ha peinado mucho. Carlos no ha ganado la posición en la salida, ahora tengo el rebufo yo en esta semi-recta y vamos a ver si le puedo coger el interior. Vamos a tener aquí una lucha guapa con Carlos, seguramente. Wow.
tan pegado a alguien supone que no tiene nada de carga aerodinámica y también supone poca visibilidad. O sea que es muy, muy difícil. Bueno, esta gente ya se están yendo, ¿eh? Esta gente ya, Carlos y Hoffer. Madre mía, vaya tempazo hecho, tío. Bueno, ahora vamos a disponer del rebufo de Carlos Recio si no acabamos en estas curvas. Ahí vamos. Rulosby dice: buenas tardes, suerte en pista. Gracias, tío. Puesto 4. Aquí estamos en el puesto 4 intentando adelantar a Carlos Pierna. Buah, se cierra muchísimo ahí en esa curva, tío. A ver si traccionamos mejor aquí y si tenemos rebufo igual le podemos dar caza. Viene Bunkens con el Callaway también muy fuerte, segundo sector ya en ver. A ver si nos pudiéramos separar un poco, que va a estar difícil. El que Carlos va muy rápido y si nos separáramos lo suficiente no dispondría de rebufo en la recta principal. Bueno, medio segundito sigue teniendo el rebufo, pero no va a tener posibilidad de adelantamiento. Buah, muy reñida, ¿eh? Este arranque, esta carrera con Carlos detrás y Carlos delante, van fuertes los dos. Carlos Recio sí que es verdad que va muy muy rápido, no lo vamos a alcanzar ni de coña, pero por lo menos defendernos de Carlos Guerra, que viene por detrás también fuerte, y de Bunkens, que parece que ese Callaway lo trae bastante bien y también se está acercando. A ver si en la próxima pasada, en el próximo paso por línea de meta no tiene rebufo Carlos Guerra y ya entraría a disputarse la posición con el P5, con Bunkens.
Bueno, vamos a hacer un tiempo de vuelta estupendo, un 2.04 bajos. Ahí está. Aunque los dos delante están rodando en tiempo estratosférico, ¿no? Vale, parece que Carlos Guerra ha perdido la estela y le ha superado Bunkers. Bueno, vamos a ver los tiempos que está haciendo el cuarto posicionado, que viene bastante fuerte con el Callaway. Me ha costado mucho superar a Carlos Guerra, el cual ahora tiene el rebufo también. Por detrás también trae a Silka. Bueno, bastante interesante la carrera. Bueno, ahí está en pleno paralelo. Mira, nuevamente está Carlos Guerra en cuarta posición. Bandera amarilla en el sector. Primer sector con bandera verde. Bandera amarilla en el sector 2. Estás en la mitad de la carrera. Está peligrando que puedas llegar hasta el final. Gasolina muy justa. Eso me lo dice siempre, lo de gasolina muy justa. En realidad nos van a sobrar 3 litros. Hemos echado gasolina de sobra. Wow, va tremendamente rápido el Callaway aquí, ¿eh? Esta gente, tanto el primero como el segundo, tras lleva el Callaway y aparte de que son rápidos, son pilotos muy rápidos, independientemente del coche que lleven. Pero sí que es verdad que José Luis también la última vez se cogió el Callaway y marcó ahí el 2.02. Estás aumentando la distancia con el que se posiciona detrás y le llevas un tiempo de... Sí, con Carlos me estoy separando, con Carlos Guerra. Y con Carlos Recio también. Vaya hombre, un incidente. Parece que también Bunkens se ha distanciado un poco ya de Carlos Guerra. Y nada, nosotros a seguir rodando en 2.04 para mantener este podio provisional. Bandera amarilla en el primer sector. Has gastado la mitad de combustible que tenías. Bandera verde en el primer sector. Bueno, el de delante, Carlos Recio, nos lleva 3 segundos, y 3 segundos el de detrás, Carlos Guerra. Ahora mismo estamos en tierra de nadie, no podemos pelear posición con nadie. 5 minutos más y esto termina. Venga, lo veo inalcanzable a Carlos Recio, la verdad. Estaba rodando en 2.03, o sea que... Yo no sé si esta gente tocarán algo del setup, pero mira, lo del primer posicionado, 2.02.4, eso nada más se lo he visto hacer a José Luis. De hecho, yo creo que este tío incluso puede que vaya un poco más rápido. Nosotros estamos rodando en 2.04, que no está nada mal, 2.04.9, hemos hecho la última vuelta. Iremos mejorando el primer sector o una décima más o menos.
From Spain. El sector 1 está en amarillo. Beat David, gracias por seguirnos. Beat David, gracias por seguirnos. Bandera verde en el sector 1. Pues sí, gracias, tío. Así te puedes enterar de cuando hacemos algún directo o lo que sea y así lo compartimos contigo, tío. Nada, aquí tercera posición, yo me conformo con este podio es muy valioso. Estando en pista los dos primeros, he conseguido distanciarme del resto del piloto, de Carlos Quebra nos estamos yendo ya a 4 segundos. 3.6 segundos. Hemos estado ahí batallando en esa primera vuelta y... Bunkens parece que ha perdido fuelle también, ahora Sirka es el quinto posicionado. Y bueno, dos vueltas. Vamos a pasar por línea de meta y quedan dos vueltas. En el tercer sector ha sido 0.6, más lento comparado de con el mejor tiempo. Oh, muy largo. En una de cuenta off track ahí. En esa salida, si te sales por el exterior, la verdad es que yo creo que tampoco ganas mucho tiempo. Pero no te cuenta nunca, ostras. 2 minutos para terminar. Bueno, Carlos Guerra se está quedando ya ahí atrás a casi 5 segundos. Aquí los neumáticos son 15 minutos al sprint y no hay tregua para los neumáticos. Bueno, en este circuito, con la recta, si los dejas descansar. En el segundo sector ha sido 0.8. Tienes tiempo ahí para enfriarse y se recuperan un poco las temperaturas. Pero en el resto del circuito, ¿qué va? Bueno, pues lo dicho, a 5 segunditos tenemos a Carlos Guerra, el cuarto posicionado, y Carlos Vázquez, que está rodando en 2.03. Lo veo inalcanzable, está rodando medio segundo por lo menos más rápido que nosotros. Nosotros rodando en 2.04 bajos, que está muy bien en ese tiempo. Mira, aquí en el primer sector parece que mejoramos un poco en esas dos primeras curvas. Thank you.
Bueno, pues a 4 segundos de Carlos Recio y aceite de Carlos Guerra. Bien hecho, es que yo puedo. Increíble. Sí, lo de Horfer ese. Qué putada. Sí, sí, Jorge, fantástico. No veas. Ah, increíble lo del Jorge ese. Yo lo quiero ver en pista con José Luis. Bueno. Bueno, por tiempo de mejor tiempo de vuelta se lo lleva el Jorge, está claro. Ha bajado al 2.02. 2.024, madre mía. Yo no sé si José Luis habrá hecho estos tiempos, ¿eh? José Luis yo lo he visto bajar al 2.02. Pero tan bajo, no lo sé. Carlos Recio también va muy fuerte en 2.03. Tiempazo. 2.04 bajo yo. Y Bunkens 2.04 y medio. Mira, por aquí hay un piloto, Padilla. Este español. Padilla ha hecho, también ha bajado del 2.05. También ha bajado Carlos Guerra del 2.05. Y ya los demás, pues 2.05 o por encima de 2.05. A ver, ahora. Eso. Bueno, hemos hecho podio. Un podio que sabe a gloria, estando esos dos pilotos ahí. Delante no se puede hacer nada. A ver si podemos entrar en esta. 4 minutitos. Uf, muy poco, ¿no? Uf, qué poco, tío. Me gustaría entrar. Y 3 pilotos nada más. ¿Por qué tampoco? Ah, porque está en carrera 9 pilotos. No se mete aquí la gente, güey. Ay, que los DTM. Hostia, 14. Pero queda muy poco de. Bueno, vamos a meternos. Venga, sí, vamos a cambiar un poco de los GT3. Que siempre estamos con los GT3. Ahora después nos echamos otra en Road America. A ver si coincide el Jorge ese con el José Luis. Y tenemos el privilegio de estar mínimamente cerca para pa poder ver esa batalla. No participar, pero por lo menos verla. Me hubiera molado meterme en los Audi TT, pero bueno, vamos a meternos los DTM de 92, que son bastante chungos de llevar. En Zolder espero no cargarme mucho de incidentes, ya que esto es un caldo de cultivo. Mira, Schulz, este va fuerte, ya lo sé yo. Y qué poca gente, tío, ¿por qué estamos tan pocos? Yo quiero ver la parrilla llena. Sí, pues nada, pues así. No me va a dar tiempo, ¿no? La velocidad en el pit es de. Bueno, esto no tiene ni ala, ni control de tracción, ni nada. Esto es posible matanza. Ha finalizado la sesión. Posición 1. Incidentes en el primer sector. Poca gente veo yo aquí en el server, ¿eh? No sé cómo están los tiempos tampoco. Bueno, vámonos para allá. A ver, que noto la dirección muy floja, tío. Ah, vale. Por defecto. Se lo había bajado yo algún día.
Vamos a ver el BMW M3 que hace aquí. Muy divertido este coche. Lo llevo muy atrás. Se me ha marcado el segundo piano, ¿no? No el primero me lo comí entero. Buah, cómo cuesta frenar este coche, tío. Es una maravilla este coche. Un poco descontrolado, pero bastante controlable a la vez. O sea, una vez que se descontrola, pues va a descontravolantear bien el volante. Te permite, tiene juego el cochecillo. Bueno, esta puerta creo que no me vale porque me salía. Bueno, 38 estoy viendo por ahí. Quinta lo hemos hecho. Y está en cuarta, pues en cuarta. Ahí vamos. Buah, qué mal, tío. En 5 minutos esto termina. Más peligroso el segundo piano para hacer off track que el primero, tío. El primero hay que comérselo bien. No, uff, me pensaba que me iba a sacar off track. No me lo iba a contar la vuelta. Bueno, no parece que vayamos muy mal. Creo que estamos marcando el mejor tiempo. A ver, espero no cagarla mucho. Uy, qué soft más bajo, 1.63. Espero no cagarla mucho en esta curva. A este zigzag. Tercer sector no creo que lo marque en morado. Porque vamos, lo he hecho como curva. La última vuelta es de 1.37.00. Acabas de hacer tu mejor vuelta. Sí, ya está aquí, en cuarta. Vale. Esta curva no se ve una mierda, tío. Bueno, han sacado las ruedas de detrás por fuera de la pista de milagro. Parece que es mejor en segunda, ¿no?
Bueno, 24 litros nos pone. La pista en esta vuelta es de 37.67. Eres ahora 0.7 más lento que la mejor vuelta que has hecho hasta ahora. En los sectores 1 y 3 pierdes una décima de tu mejor tiempo. El segundo sector lo has hecho 0.4 segundos peor que tu mejor vuelta. 2 minutos para finalizar. Ah, este coche para hacer trip es perfecto, tío. Bueno, pues 24, 25 litros creo que llevaba puesto, sí. A ver, 25 litros. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no supera nadie mi tiempo? La verdad es que hay poco soft. Bueno, es que se ha salido la mitad de la gente, ¿eh? Estamos 15 y 16. Pues no sé si hacerlo. Es que el soft es muy bajo. Vamos a estar rodando solo, la verdad. Mira, ahora parece que va a subir 1,76. No sé. Bueno, sí, venga, vamos a echar una carrerita con los DTM del 92 aquí en Zolder. Que no hay mucha gente. Es Schultz. Yo creo que este fue con el que estuve batallando en las 2,4 horas de Spa. El miércoles pasado, perdón. ¿Cuántos españoles hay? 3, 4 y 5. Dieciséis pilotos estamos. Y todos han marcado vuelta. Bueno, vuelta. Esta de Videla no creo que sea una vuelta muy buena. Hernández y Blue Road ahí en el mismo, disputándose esa P7 casi en el mismo tiempo. Y Gaming, hostia, Gaming sale con un Audi. Pues seguramente no, esto no sobrepase. Bandera cual. En la salida seguramente Gaming no nos adelante. Por detrás ya son todos BMW, o sea que no. Se supone que no tienen por qué adelantarnos. Podemos guardar posición. Pero Gaming seguro que con ese Audi, como salen los Audi, recordar que el Audi es el único 4x4 que están aquí en los DTM del 92. Y velocidad punta, buah, es espectacular. Ahora, frena el tanque ese y el paso por curva tampoco es del todo bueno. 25 litros hemos puesto. Venga, vámonos para la carrera. A ver cómo sale el Audi este. Y bueno, y por ahí también viene otro audio. Sí, tío, tenés cuidado porque esto puede ser una matanza. Sobre todo las chicanes, que tiene. ¿Cuántas chicanes tiene? Una, dos y tres chicanes tiene este circuito, Zolder. Este combo está espectacular. Y esta categoría, si no la habéis probado, probarla. A mí es de las categorías que más me encantan, me gustan de Railroom. Venga, concentrado para hacer una buena salida. Bueno, ahí está el colega. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, claro. Primera posición para él. Bueno, mira, pues nadie nos ha llevado puestos, nos vamos a separar un poquito del resto. Claro, en aceleración y velocidad punta se nos va a ir. O sea que tendremos que adelantarlo en frenada seguramente. Demasiado cauteloso, vamos. Hay que arreglar un poquito más. Oh, se me va. Pues ahí no se me ha ido de milagro, tío. A ver, por tiempos tenemos que disputarle la posición, está claro.
estoy viendo que el de atrás también viene fuerte. Vilos. Vilos. Viene fuerte. Bueno, espero que no se me vaya el Audi. Claro, es que le mete volante y no tiene problemas de ni de subviraje ni de sobreviraje, porque es 4x4 y quizás subviraje. Bueno, primer off track, me cago en la mar. Pasa del mar. En la rectita esta, pues gana tiempo. Pero luego en las frenadas y en las curvas lentas. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Bueno, y a la vez, a ver si nos separamos un poco de Vilos, del tercero también, porque va a ser peligroso llevarlo de atrás. Bueno, nos viene bien esta carrerita también para practicar con el DTM, para probar este combo. Wow, ahí estaba a punto de cruzarse. De cruzarse el coche. Vale, nos estamos separando del de atrás y acercándonos al de adelante. Ahí, ahí. Que se vaya poniendo nervioso. Va bastante bien con el Audi. El Audi, recordad que corre muchísimo. Sin duda es el que más corre de los DTM. El Ford Mustang también, pero el Ford Mustang, al ser de tracción trasera, más difícil de controlar. A mí la conducción que tiene el Audi no me gusta. Es 4x4 y... Bandera verde en el segundo sector. Y no me gusta la conducción que tiene. No se va, no sé. Corre más que el resto. Pues... No sé si hacer esa en tercera, la última chica. Puesto 2. Wow. Está teniendo problemas. Que para dominar esa bestia no es que un tanque, ya os digo. Cuesta mucho frenarlo. No sé, tío. A mí, particularmente, personalmente, la conducción que tiene no me gusta nada. Mira, sí, aquí tenéis la prueba. Yo he salido mejor. Y bueno, rebufo. Sí, le cojo, ¿eh? Sí le cojo rebufo. Me pensaba que sí me iba a escapar, pero no. Sector 1 con bandera verde. Aquí para frenarlo él tiene muchos problemas. ¿Qué hace?
bandera amarilla en el sector 3. Hombre, eso no, por favor. En el cuarto se salió. Vamos de la bien, pista, tío. La horquilla, tercer sector con bandera verde. Bueno, ha costado ponernos el primero, pero lo hemos conseguido. Espero que no se apoye en mí. No. Vale, va bien. Mira, sí, está teniendo problemas. Yo no sé si es de desgaste de neumático o qué. Está teniendo problemas de control del coche. Y ahora está en batalla con Vilos. Ah, Vilos va muy bien, ¿eh? Parece que lo ha superado. No. Uf, qué mal, tío. Mira, el Audi parece que se ha quedado al final, atrás. Bandera amarilla en el segundo sector. Claro, es que al final, si corre mucho en recta pero no tiene buen paso por curva, no hace buenos tiempos, tío. Entonces es tontería llevar el coche más rápido de la parrilla si no tiene buen paso por curva. Bueno, ahí están peleándose ellos. Menos mal que no hemos tenido ningún incidente. Joder, con las chicanas. Bueno, pues Vilos no va mal, nada ha mal. Algo en el sector 3, y el Gaming marina, tampoco. El Gaming está ha costado marina. Hacerse la idea de que lo iba a adelantar. Hostia. Bandera, es lo que pasa aquí en la arranque, tío. No te cedes la posición. Bandera amarilla en el sector 2. No pasa nada, la recuperaremos. Bandera amarilla, atento. Buah, he dejado de ver a todos los pilotos, madre mía. La primera chicana. Tío, lo que pasa aquí en el arranque, macho. Te lanzan el coche desde Pekín. Pues menos mal que no nos ha hecho trompear porque lo hemos controlado, si no. Puesto 3. También ha visto la oportunidad y ha aprovechado, está claro. Bueno, cruza demasiado ahí, tío. Pierde mucho tiempo cruzando el coche. Va bien esa chica. No voy a meterle tercera, creo. Que aquí tienes que frenar, tío. Buah. Lo que tengo que ir haciendo con el volante, si no. Madre mía, 10 incidentes, tío. No, es por eso muchas veces no salgo de la GT3, porque
La GT3, por unas cosas o por otras, no me hincho de incidentes, ¿sabes? Bueno, quedan dos puertas. Es que el Audi, al ser 4x4, es que fijaros cómo tracciona. Pues nada, el Vilos. Me ha adelantado de aquella manera y se va a llevar esa plaza. De la pista, ¿no? Dos minutos para finalizar. Joder, 11 incidentes. Los dice, te tienen manía, jajaja. Pues sí, totalmente, tío. Oh, qué mal, tío. Se me cruza en mitad de la curva, así es que no se puede conducir así, tío. Vaya. Además, server va con todo. Bandera amarilla, sector 3 con bandera verde. El quinto se echó fuera de la pista en curva 2. Mira, otra vuelta. Lo que es que me estoy hinchando de incidentes yo solo, tío. Si es que así. Bueno, ahora no tenía yo paralelo, eso sí es verdad. Pero que no tiene nada que ver las 200 veces que me la he hecho.
Buah. Has hecho podio. Buen trabajo. ¿Y cómo se llama el otro? Sin manía, pues estilo de conducción que aprovecha, que no tienen en cuenta que no sé si es que no ruedan sin radar o... A ver, lo estuvimos hablando ayer. A mí me verán con un puñado de rating y lo que sea y por cualquier medio intentan ganarme. ¿Para qué? Para conseguir ellos rating. Bueno. A ver, el último que haya quedado, si empieza a rayar a todo el mundo y se pone primero... ¿Qué mérito tiene eso? Pues ese es el tema. Pero bueno. Y aquí además es que no me he hecho ningún incidente. Que ya os digo, yo salí de GT3. Cada vez que salgo me pasan cosas así. Entonces, no es por ritmo, porque el ritmo íbamos bien. De ritmo íbamos bien. Mira, ahora nos hemos quedado fuera de los GT3 de. En Road America, me cago en la mar. Y aquí en el otro, en el de... Ah, pero no está en Europa, tío. A ver, Hockenheim. Uf, queda bastante. Qué putada, no puedo entrar. Pues aquí en América no nos vamos a meter. Por el servidor, si van mal los servidores, imagino. Lunes, dice. Ya es lo que pasa, pero bueno, piensa que más divertido que ir solo, aunque entiendo que no mola. A ver, más divertido que ir solo, al final te lo tomas como un entrenamiento si vas rodando solo y este es el último, el primero, da igual, o estés sin batalla con nadie. Si estás rodando solo, te motiva el mejorar tiempo, el aprender, el entrenar en esa pista y todo el tema. Pero esto es que te frustra mucho, tío. El estar en paralelo con alguien, le puedes hacer un exterior, que está guapa la maniobra. Da igual quién gane, si te gana él por el interior o yo por el exterior, o yo por el interior y él por el exterior. Pero mantener ese paralelo, mantenerlo, que yo sé que es difícil y perdemos tiempo, sí. Y luego lo del primero, el ball mid ese o como se llama, si es que no ha arrollado, si es que se ha lanzado, si es que no estaba ni en paralelo ni nada y se ha lanzado desde atrás. No nos he hecho trompea de milagro porque no sé ni cómo lo he salvado y ya está. Yo le echo las luces y le pregunto que le pongo signo de interrogación y... Rulos Blue. Dice. Lo suyo es devolver la posición. Sí, eso es cierto. Vamos, que a todos nos pasa, ¿no? Hay veces que somos nosotros, ¿vale? Yo cuando tal, si le doy a alguien, pues... Le pido por lo menos disculpas o intenta devolver la posición. Luego es verdad que hay muchas veces que le da a alguien y no sabía ni a... Ni aquí le tienes que devolver la posición si la ha afectado bastante, si no. Pero por eso yo tengo tanto cuidado para adelantar. Y me cuesta tanto adelantar a un coche, porque no quiero llegar a eso. Porque si le doy, voy a tener que devolver la posición y voy a perder mucho. Entonces, pues prefiero ser cauteloso y no. ¿Sabes? Y luego, toques mínimos se pueden dar. Vamos, toques. Mira, fijaros ya ahora sí. Ya aparte de los puntos y todo eso. Pero es la sensación de carrera que se te queda. Qué bueno que tampoco, que sí, que son carreras, que salen carreras buenas y hay veces que salen carreras no tan buenas. Bueno, pues ya está. Y es con la gente, también mola rodar con gente que conoces, ¿sabes? Te lo tomas de otra manera. A ver, reputación, no han metido un clavo que no veas claro. A ver, la mitad de los incidentes han sido culpa mía. Off track y todo eso. Y de rating, pues bueno, pues lo que hemos ganado en la otra, pues lo que hemos perdido en esta. Vale, de rating no me importa. Pero de reputación, tío, que no sé, que hemos llegado a estar a cerca de 96, 97, ¿no? No sé.
Bueno, también está bien hacer alguna con el DTM-92. Me hubiera molado que hubiera habido más Rulosbur, parrilla, más dice. piloto. Yo igual me corto mucho en adelantar, pero vaya, yo soy de zona media baja, es mi sitio de lucha. Pues bueno, pues en esa zona seguro que te hinchas también de batallar y todo eso. Esa zona es bastante chula para disputar posición y tal. Pero ahí tienes que tener cuidado con los incidentes, porque al final, si estás en batalla, te lleva incidentes sí o sí. Prácticamente casi siempre. Yo sí. A ver, si es que el tema es ese, si estás en primera posición y ruedas solo, o estás en última posición y ruedas solo. Yo personalmente no me aburro porque busco el terminar la carrera con. Ah, mira, hay aquí un servidor de esto. E intento terminar la carrera con cero incidentes y todo eso, ¿sabes? Bueno, vamos a probarlo de ITT. Me estoy metiendo también a un servidor rookie. Entonces, bueno. Por eso siempre ruedo en GT3. ¿Por qué? Porque sé que voy a clasificar bien. Porque luego, entre los cinco primeros, normalmente ya nos vamos conociendo y tienes menos. No sé, menos incidentes y todo eso, tío. Lucha ahí el podio, no sé. Yo en esta de DTM me he quedado tercero, pero es un podio que no te sabe a mucho. Pero bueno. A ver, bueno, aquí no puedes tocar nada. Oh. Ah, bueno, el control de tracción sí lo podrás tocar. No puedes tocar nada. Y de ala, 5 de ala. Madre mía. Vamos a ponerlo delante. La velocidad Vamos a limitada del quitarle grupo es de 80 el control de kilómetros por hora. tracción y vamos a probar el Audi. A ver. Este tenía launch control, ¿no? Sí. Son muy cortas las marchas, tío. Ahí vamos. Bueno, y en segunda no se puede salir con el launch control, ¿o qué? Y los DTM que son bastante pesaditos y con mucha, no sé, tiene muchos sobreviraje y todo eso. Y esta es tracción delantera, esto es el Audi TT que todos conocemos. Tracción delantera con su consiguiente, con su correspondiente subviraje, por supuesto, en salida de curva. Para entrar en curva entra bien. Para entrar en curva hay que darle golpes de gas para que no se te crucen mucho. Ah, pues mira, si tengo el push to pass habilitado con un botón aquí en el volante. 5 minutos para finalizar. Buah. No sé qué tiempo haré aquí. En Hockenheim con los DTT. Bobo, qué mal, tío. Después de haber llevado el DTM-92, la verdad es que es un cambio brusco, ¿sabes? De conducción. Bueno, está en cuarta o en quinta. No sé yo si es mejor en cuarta. Va a valer esta vuelta para
campo de vuelta no, pero para entrenarse. A ver, ya estamos 4 y hay 4 minutos de práctica, pues poca gente va a entrar. Bueno, vuelta muy mejorable seguramente. Ahora intentaremos mejorarla. Estamos pillándole el tacto a este circuito con este coche. Y después de pasar del DTM a un tracción delantera no es nada fácil. Ahí yo creo que es mejor abrirse más ahí. Bueno, primer tiempo de vuelta a referencia, a ver si nos lo marca. No, no lo marca. Bueno, he sido demasiado cauteloso para no salirme, para no marcar off track y que no me vale la vuelta. Pasada de frenada. Claro, en morado sale el tiempo del primer sector porque no hay nadie. Todavía que haya marcado un tiempo de vuelta. Cuando haya alguien seguramente lo superará. No han sido muy buenas las curvas. Esto finaliza en 2 minutos. Esta semirrecta sea un punto de... O sea, un buen lugar para usar el push to pass, no sé. Lo digo porque después de la horquilla siempre necesitas potencia. Y ahí en marcha reducida igual te da un plus el push to pass. Pues ahí voy al límite. Neumáticos del lado derecho con poca temperatura. Buah, qué mal, tío, hago la primera curva, tío, no sé por qué. No sé si, es que la cuarta creo que no entra, ¿eh? Carlitos 19. Dice, en cuarta. ¿En cuarta? Pues... ahora lo pruebo, pero no sé si me entra, ¿eh? Carlito, aquí, ¿qué tiempo es bueno? Para tener una referencia. 46 a lo mejor. Carlitos 19. El primero, la sesión. Yo soy medio y 47 bajos. Madre mía. Vaya, Carlitos 19. Paso que marca. Dice, bueno, de todas formas nos vamos a salir. En alguna vuelta. Estamos 6-7. Que va, tío. Esta tontería. Hacer la clase así. Sí, los buenos estarán rodando en 46. Habrá que darle a ver Carlitos si 19. Pillamos alguna con dice, gente y nos metemos. Para Ruki con 48 va sobrado. A ver, pues nada, pues vamos a repetir con los DTM del 92, ya que estábamos puestos. A ver si nos quitamos de la carrera de antes, que... La carrera de antes, tío, de verdad es que... Espero no encontrarme más ni al gaming ese ni al otro.
ni a gente como ni a pilotos así que conducen que parecen que van solos, tío. De verdad que es que me da mucha rabia. A todos nos pasa. A ver, que luego hay que ver los incidentes que hemos tenido. Es verdad que hay que verlos Carlitos bien en diecinueve la repetición y todo dice: eso. eso sí, el Audi TT esta semana es la jungla. Bueno, pues entonces no me meto con el Audi TT, tío. Bueno, de momento tenemos aquí un tiempo de referencia, un 1.46. ¿A qué le podemos tocar el coche? Para que no se descontrole Carlitos tanto. diecinueve dice: la gente va muy justa de tiempo si hay muy poca diferencia, porque el ser fixed van todos casi igual y adelantan a hostias. Claro, es lo que tiene el Audi TT, que te permite el chapa chapa y la gente se emociona. Y eso te suma, te va sumando incidente, incidente y al final. Va, pues no le voy a tocar nada, tío. Antes íbamos medianamente En bien. el pit, la velocidad Yo creo que está es rodar limitada y a rodar. Más que 80. antes Carlitos de tocar el 19, setup hay que salida rodar. libre contra fondo. Esta semana me gusta la GTR 4. Wow, la Todos fríos, la ten cuidado. GTR 4 no la hemos tocado, tío. Es que nada más tengo el Audi, digo el Audi, el Carlitos BMW, 19 y no es de los que dice: mejor va, ¿eh? en Zambor. Sí, pero uf, además en Zambor, ¿sabes? La GTR 4 es rookie, ¿no? No creo, no creo. Carlitos Es buen combo, es 19 buen combo. dice: sí. Claro, es que tío, los servidores rookie, yo creo que yo ya no puedo entrar porque me pongo mal. Carlitos 19 dice: Rocky y fixed. Lo siento, tío. Bandera amarilla en el primer sector. Pero es que estaba parado en mitad de la Bandera curva. verde en el primer sector. Sí, va. Atento, bandera amarilla. Va fatal. Ya no hay Está incidentes. tanteando el Bandera coche. verde, bandera verde. Bueno, aquí hay varias curvas que no sé si es mejor en tercera o en segunda. A ver, la siguiente curva no sé si es mejor en tercera. Esta. El sector 1 Que está chicane, yo creo que amarillo. es mejor en tercera. No sale mal. En segunda sale bien también, pero. Bandera verde en el primer sector. Y aquí no sé dónde se frena, tío. Me he colado. Creo. Torcer demasiado. Esta curva me pasa un poco parecido. Bandera amarilla en el sector 1. Esa, ¿eh? Y la primera se está para nosotros. Bueno, hay poca gente todavía. Ay, ay, esa chica no hay que hacerla así. 15 minutos para terminar. Vamos todo el rato contravolanteando, tío. Este coche es una pasada. La conducción que tiene está guapísima, de verdad. El Audi puede que corra más, pero. Bandera amarilla, atento. El sexto se ha ido fuera de la pista en la horquilla. Al final, la gente que se coge un Bandera Audi verde. antepone también el ganar posiciones a la diversión. Entonces, bueno, ahí hemos tenido el gaming ese. 39.21. Que ya lo hemos visto, lo que quiere es ganar posiciones, no ni disfrutar, ni ser limpio, ni nada. Es ganar posiciones. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.38.73. Puesto 3, frenos con una buena temperatura. El sector 3 ya tiene bandera verde. A ver, el Mercedes este, que no va mal, pero creo que tenemos nosotros un poquito más de velocidad.
No, a ver, si es que si hay espacio para los dos. Yo no sé por qué hay pilotos que no te. Que se van contra ti, tío. Parece que tienen un imán o algo. Y espacio ahí para. En cualquier categoría, en cualquier circuito. A no ser que sean circuitos suecos. Esa curva, tío, tengo su viraje. No sé por qué, pero tengo un poco de su viraje. Y esta yo la voy a hacer en tercera. No voy a dejar de rollos. No sale mal, en tercera no sale mal. Eres el más rápido de todos. Tercer sector con bandera verde. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Bandera amarilla. Ahí le deja poco espacio, pero le deja espacio suficiente. A ver, él es el que se tiene que comer ahí al interior. Yo no puedo acercarme tanto a. Tu tiempo en esta última vuelta ha sido de. No me puedo acercar tanto al piano interior, ¿no? No sé si lo ha descontrolado, espero que no le haya molestado yo. Venga, ya estamos 11 pilotos. Y todavía queda tiempo. Oh, la chica me está matando. Wow, todavía es Nauma. Este es de los primeros de. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Y seguramente habrá un primer sector. Bandera amarilla. Bandera verde en el segundo sector. El tercero se ha salido de la pista en curva 3. A ver, vamos a ver qué coche se ha cogido, Nauma, por curiosidad. Delantero izquierdo, muy caliente. Un Audi, tío. Si es que. Si es que quien quiera ganar va a coger un Audi. Me gustaría hacer la carrera de. Semanal de. Aquí en este combo. Con los DTM de una entidad en Zolder. Pero es que al final va a haber gente que se coja el Audi y no va a poder batallar con ellos, tío. Hay mucha diferencia, de verdad. Bueno, a ver, Rocema va, ha marcado también un buen tiempo. Nauman. Race Monitor. Nauman. Mira, ahí ha salido otro coche. Mira, Fernández, este seguro de España. Dios. A ver, os dejo aquí con Nauma, me voy a hacer un cigarrito y voy a mear. Ahora ya empezamos, todavía quedan 10 minutos. A ver si se va añadiendo gente. Y estamos unos cuantos.
No, man, este ya lo estoy viendo yo que va al límite y... Y ahora vemos qué tiempo ha hecho, si ha marcado algún tiempo, pero... Seguro que sí. A ver. No, man, efectivamente, 36-9. Bueno, estamos ahí en tiempo, más o menos, sí, está bien. Seguramente es lo mejor, ¿eh? Hay gente aquí haciendo... haciendo publicidad. Si quieres correr campeonato limpio y serio, nuevo campeonato es gratis. ¿A qué esperas para apuntarte? El Kaiser. En 5 minutos esto finaliza. Bueno, pues el Nauma va fuerte. Joder, tío, no, no se llena, El Kaiser es el que va con el Opel Omega. Mira, ha bajado ahí al 36.8. Bueno, vamos a rodar nosotros a ver si pudiéramos bajar al 36. No sé yo cómo va a estar la cosa, pero va a estar jodido. Se acercan coches por detrás. Sector 1 con bandera verde. Los frenos están fríos. Tómatelo con calma. La temperatura de los neumáticos está bien. Menuda hostia. Buena hemos dado. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.36.25. Están aproximándose por detrás. Bueno, por detrás tenemos a Rosema a 1,5 segundos. Mira, Luis Sanz también va con el Audi. Seguro que va rápido. Sector 3 con bandera amarilla. Atento, bandera azul. Bueno, lo que me gustaba a mí el Ford Mustang, pero... Después de la actualización lo he probado alguna vez y no consigo pillarle el punto. La verdad es que bastante complicado ese coche de llevar, ¿eh? Es de los que más corre, de los que más potencia tiene, pero cuesta muchísimo frenarlo. Bandera amarilla en el sector 1. Buah, aquí es que me pegó una hostia antes el piloto alemán, creo que era. Y esperemos plantarle cara ya aquí a los Audi. Al gaming ese nos ha costado bastante adelantarlo, aparte de que no se dejaba, pero si hubiéramos ido más sobrado, seguramente lo hubiéramos pasado en cualquier curva y no era el caso. Venga, vamos a ver si marcamos un tiempo de vuelta por debajo del Puesto 2. 36. Óptima temperatura de freno. Atento, bandera amarilla Buah, en el segundo atrapado. sector. 2 minutos para terminar. Aquí igual. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. El que se posiciona detrás ha hecho un tiempo de 1.38.59. Se salió en la horquilla. Sector 3 con bandera verde. Las salchichas esas son demasiado hartas para hacer lo que quiero hacer yo. Y para salir con este coche, vamos a practicar un poquito la salida, ya que no nos da tiempo a marcar un tiempo de vuelta. Se acercan por detrás, cuidado.
ya no hay incidentes. Pero a ver, el que se posicione detrás hizo un tiempo de vuelta de 1.38.56. Verás uno, déjalo pasar desde que puedas. Frenos fríos, sé precavido. Qué guapísima está la conmoción esta, tío. De verdad, es que vas contrarreglanteando y... Ya en verde. Y lo notas que lo puedes dominar, ¿sabes? Que... Hay otros coches, es verdad que hay otros coches que una vez que se te descontrolan no tienes vuelta atrás. Oh, uf, nada más que no le da. Se ha llevado un buen susto, seguro. Mira, 22 pilotos. Venga, a ver si esta vez estamos más gente y sale una carrera mejor. 38.06. Bandera amarilla en el primer sector. La sesión ya ha finalizado. Posición 2. Claro, me emociono demasiado. Y es lo que tiene. No sé si echarle el reparto de frenada más hacia adelante. Se supone que me frenaría más. Bueno, ahora lo pruebo. Configuración del auto 60 más hacia adelante. Venga, vamos a poner el 65. Atento, bandera amarilla. Y vamos con 25 litros. Sí. Nos pedían 40, 24 para carrera. Ah, en tercera se hace bien. La segunda la tiene muy corta también, esa. Bueno, yo creo que vamos bien. Hasta que pase por ahí algún Audi que sea más potente que nosotros. Vale, me he puesto dos ruedas. Muy bien. A seguir rodando porque vamos a reiniciar. Y esta en tercera yo creo que también va a joder. Ah, mira, está Fran Bullón por ahí también. Es colega de la comunidad. Bueno, nos hemos ya bajado al 36. Buen tiempo de vuelta. Bueno, vamos aquí cuatro coches. Va bien la cosa, creo. Bien, bien. Segundo sector nos lo vamos a llevar nosotros. Buah, ¿qué me pasa? ¿Que no puedo frenar aquí el coche o qué?
Tengo que frenar un poco antes. Bueno, vamos a marcar un tiempo de vuelta. Yo creo que se puede mejorar. Vamos a intentar mejorarlo ahora. Vamos a ver si somos capaces de bajar al 36. 36. Y ahí yo creo que también puedo frenar un poco antes. El primer sector lo has hecho rápido. Buah, ¿qué me pasa? Claro, vale, ya sé lo que es. Ya sé lo que me pasa. La frenada me está fallando ahí. Vamos a ponerlo al 60-40. Y vamos a ver si... Vamos a ver si pudiera marcar otro tiempo de vuelta. Tenemos ahí a Gemas. Está en la, el mismo tiempo exactamente que nosotros. Y Rocema ya casi a un segundo, o sea que... Bueno, ahí mejorando bastante. Límite, tío. Nada. Venga, otro intento. La tercera es muy corta, ¿eh? La tercera es cortita. Bueno, hemos derrapado muchísimo ahí en esa... Esto termina en 2 minutos. Bueno, en 2 minutos yo creo que nos da tiempo a mejorar el tiempo de vuelta. Salvada con la consecuente pérdida de tiempo, está claro. Buah, me cuenta, tío, me cuenta los tracks, que cabrón. Bueno, pues nada, pues segunda posición vamos a salir si no mejora más. Esta no sé si es mejor, tercera o segunda. Está guapísima la conducción que tiene de darle gas a fondo y controlarlo con el volante. Ya os digo que está guapísima la conducción de estos coches. Bastante jodida, bastante difícil de llevar. Pero mola mucho el contravolante que tiene esta conducción. ¡Guau! Por querer, por no querer dejar de acelerar, no hemos colado. Bueno, yo creo que estamos listos para la carrera. Esto ya finalizó. Nauma va como un misil. No sé yo si le daremos caza. Podremos. La primera curva se va a ir porque la salida tracciona mucho mejor los Audi. Y ya os digo, habrá gente que seguramente le guste la conducción del Audi. A mí personalmente no.
Es un 4x4 en un sitio y de verdad que lo divertido que son tanto el Ford Mustang como el Mercedes, como el BMW, como incluso el Opel Omega, que lleva Kaiser aquí. Schultz. Qué pesado, tío. Haciendo publicidad aquí, ¿eh? A ver, 25 litros, sí. Venga, vámonos. Bueno, de atrás tenemos un Mercedes, esperemos que en la salida traccionemos bien y no perdamos muchas posiciones. Me da que hoy vas a hacer una buena carrera. Sí, a ver si es verdad. Venga, venga, venga. Ya, fijaros que se ha puesto un Audi que había ahí en mitad de la parrilla, se ha puesto en segunda posición. Ahora, claro, ahora está haciendo tapón, pero... Ahora está haciendo tapón, pero se ha puesto el segundo, fijaros. Lo que tenemos que hacer nosotros, ostras, me cago en la mar. Lo que tenemos que hacer nosotros es distanciarnos de los de atrás. No queremos incidentes. Bueno, cuatro. Todavía me queda ahí, ostras. Se ha quitado. Yo lo dejo el off track cuando, o sea, el slowdown cuando te lo ponen la sanción. Yo lo dejo, yo sigo rodando dos o tres curvas y luego si ya veo que no me lo quita, ya es cuando empiezo a levantar el pie, pero normalmente en dos o tres curvas se te tiene que Sector quitar. 2 con bandera verde. Tío, ¿por qué off track? Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Nada, no hay manera de cogerlo ni más. Va más Bandera fuerte. verde en el sector 1. Va, 8 décimas. Bueno, lo bueno que ya tenemos por detrás, tenemos a la gente a 5 El segundos. sector 1 está en amarillo. Se está distanciando mucho. Y como pille el rumbo ya.
El Neumann este es el que se metió el otro día con nosotros. Bandera verde en el primer sector. Se metió con nosotros en los North Life con los NSU y ganó las dos carreras de calle. Bueno, pues ahí ha tenido un problema, no sé si habrá roto. Yo tengo un slowdown. Uf, pues no lo veo en... Ya tiene bandera verde. No lo veo por ahí, en la clasificación. Neumáticos de la derecha fríos. Buah, es que son muy difíciles estos coches, tío. Los de TM92 son una pasada, pero son muy difíciles. Hay poco soft en esta sala. He dicho que lo iba a hacer en tercera, pero me he pasado de frenada. Qué putada el Neumann que se ha comido el muro y yo creo que ha tenido que abandonar. Estaba ahí en bosses, creo que a verlo. Bandera verde en el primer sector. Haz en cabeza 10 minutos para finalizar. Estás cuadrando los tiempos. Muy bien. No, hubiera ganado, porque. Hubiera ganado nada más, digo. Porque iba muy rápido, se me estaba yendo ya más de un segundo y con el Audi. Muy difícil coger ese coche. Bueno, vamos a intentar hacer una vuelta buena, que creo que de momento no hemos tenido ninguna vuelta buena. Hemos tenido tres vueltas, sí, y las tres invalidadas. Aquí es que te puedes comer mucho el piano, la verdad. El límite de la pista está más... Hay que aprovechar todos esos detalles, hay que conocer bien la pista y hay que aprovechar todos los límites. Bueno, Gemas ya se ha puesto segundo, estaba rodando, ha hecho el mismo tiempo que nosotros en Quali y ahí lo tenemos a 7 segunditos. Los demás sí se están distanciando ya. Ahí está, en tercero. Me he metido segundo al principio, pero bueno. Tienes la mejor vuelta de carrera. Sí, porque no está en Nama. Si no, la tendría él. 37-1. No buen tiempo. Si no llega a 36, no buen tiempo. Habrá pilotos que marquen 35 incluso. Hay que ver a José Luis y a esta gente por aquí. Bueno, la verdad es que el volante no se ve mucho, pero aunque no lo veáis, estoy contravolanteando casi prácticamente todas las curvas. No. Íbamos a hacer un Neumann ahora. He visto el muro cerca. ¿Y esto qué es? ¿Un doblado o algo? ¿Qué? Bueno, así me desquito también de la carrera de antes, que no ha salido una carrera muy mala. Con el gaming ese, el piloto español que no... Parece que no lleva radar o algo, no sabe hacer paralelo con otro piloto. Ah, mira, y tenemos aquí a nuestro amigo Fran Bullón, conocido de la comunidad de RRS, Raid Room Spain. Ya sabéis que en septiembre anunciaremos nuevos campeonatos. Estad atentos porque venimos con más fuerza y va a estar muy chula las carreras que hacemos siempre. Al final, realmente hay muchos pilotos que buscan carreras de comunidades por eso mismo, porque en Ranked no puedes reclamar nada o bueno. Te encuentras muchas veces cosas que te crees que no son reales. Ha pasado algo en mucho comportamiento 3, en pista que no lo queremos en ninguna comunidad. Lo has hecho. 0.37.
más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Bueno, por cierto, ahora que he visto por aquí a Enrique, aprovecho para decir también, para recordaros que el jueves estaremos a partir de las 9 con servidor abierto. Bueno, el servidor está abierto ya para que practique quien quiera. Solo poner RRS en el multijugador de Raid Room y ya podéis encontrarlo. Estamos haciendo eventos los jueves. Bandera amarilla, atento. Y eventitos en North Life. La semana pasada fue con los NSU, que estuvo muy divertido. Y esta semana la estaremos con los BMW 235 y también un cochecillo súper divertido. Vamos a quitar los daños para que no haya problemas si nos vamos contra el muro o algo. Pero creo que los incidentes en 30 sí los vamos a dejar. Para no excitarnos demasiado, para no sobreconducir demasiado y que sea más bien una pachanga divertida a un evento competitivo o nada de eso. Ya os digo, el jueves a partir de las 9 estaremos por ahí en el servidor y quien quiera ir probándolo, ya sabes, pues RRS en el multijugador y ahí aparecen las salas que tenemos abiertas. Me desconcentro un poco y se me descontrola totalmente el coche. Bueno, a Gemas le estamos sacando ya 10 segundos. No vamos a tener problemas, yo creo, en estos 4 minutos para ganar la carrera, a no ser que tengamos un fallo gordo. De hecho, tampoco estamos rodando excesivamente rápido. 37.1 la mejor vuelta no es un tiempo con el que podríamos estar luchando con Naumann, que es el piloto que se ha retirado con el Audi. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Bueno, pues el Naumann este es muy rápido con cualquier coche, porque con los NSU el jueves pasado nos dio un repaso, pero a todos, ¿eh? Y la segunda manga sería el último, que fue con parrilla inversa, completa de la parrilla entera. Y saliendo el último, ganó la carrera también, o sea que... Bandera amarilla en el sector 2. Hacemos dos mangas de 30 minutos. Se hace una cosa bastante divertida, todos que nos conocemos el circuito de North Life. Y siempre, pues no sé, invitamos también a la gente que se añada al canal de voz para irnos conociendo, quien sea nuevo o lo que sea, y echar una risa como la echamos el jueves pasado, que fue tremendo. El sector 3 ya tiene bandera verde. A ver si conseguimos mejorar un poco el tiempo de vuelta. Hostia, Naumann. Pues no había roto. Está remontando ahí posiciones, ¿eh? No nos podemos despistar, que este tío nos coge. Estamos a 15 segundos, pero bueno, quedan dos vueltas. No creo que nos coja ya, a no ser que hagamos alguna tontería como esta. Bueno, nada más verlo me he puesto nervioso, tío. Estás liderando. Neumático delantero izquierdo con mucha temperatura. Bueno, lo que estoy viendo, que tiene una reputación buenísima. 2120 o por ahí. Sí, yo lo había visto y estaba entre los 15 primeros. No sé si recuerdo mal el 14 o algo así. Esto termina en 2 minutos. El sector 2. Bueno, pues dos vueltas más. Dos vueltas más, que si no la cagamos, pues no nos cogerán nada más. Bueno, en circunstancias normales intentaría mejorar el tiempo, pero voy a ir a lo seguro para no cagarla, tío, ya que tengo la primera plaza. Mantenerla, ser un poco conservador, pero... Aún así, bueno, te iba a decir de intentar hacer los menos incidentes posibles. Bueno, ya llevamos 4. Neumáticos del lado derecho. Ahí vamos.
neumático delantero izquierdo con demasiada temperatura. Te quedan 5 minutos de gasolina. Una pena lo de Mauma, porque se ha ido contra el muro, si no hubiera ganado la carrera. Yo no me veía con fuerzas como para, con ritmo para cogerlo. No veas cómo se va el coche de atrás, tío, madre mía. Venga, vamos a mejorar un segundito, medio segundito. Ah, nada más estamos manteniendo ahí la distancia con respecto a él. Ah, mira, y Luis Sanz parece que ha tenido algún problema ahí con el Audi y lleva el capó, creo que lo lleva tocando. Bueno, hemos mejorado ahí al 36.6, no es tiempo espectacular tampoco, nada más seguro que lo ha mejorado. De hecho no me lo pone morado. Bueno, nada más ha hecho 37.1. Pues yo no sé si son los neumáticos, pero estoy teniendo muchos problemas, tío. Neumáticos al 77, 75. La parte izquierda es la que más está sufriendo. Nuevo slowdown. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Bandera amarilla en el sector. Debes ir más lento si no quieres ser penalizado. Ya lo sé, que tengo que ir más lento. Bueno, nada más nos había asustado un poco en el tiempo de quali que había hecho. Pero ahora realmente estamos rodando más o menos igual, o sea que 15 segundos nos mantenía y 15 segundos mantenemos todavía. Ah, menuda remontada, porque ha remontado ahí más de 5 posiciones, ¿eh? Carrerón para Naumann también, aunque podría haber hecho primer puesto. Bueno, victoria. Excelente victoria, enhorabuena. A ver si la IA es capaz de controlar eso. No, se le va lejos. Bueno, iba a poner buena carrera, así que no he tenido yo tampoco ninguna lucha ni nada, o sea que. Sí, yo, a ver, lo que hemos comentado antes de. Mejor tener tráfico chungo que rodar solo, no. Yo prefiero rodar solo y intentar bajar el tiempo, intentar tener poco incidente o cero incidente o lo que sea, a rodar como lo hacen otros pilotos que no veas, tío. Con estos coches la mitad de la carrera es no salirse. Sí, son jodidos. Siempre sabes que va a haber alto porcentaje de pilotos que se van ahí contra el muro. Porque si lo pierdes no hay quien lo recupere. A ver, el BMW, no sé si habéis dado cuenta que en casi todas las curvas voy contra volanteando, pero eso es que esta conducción es así. Pero sí que es verdad que en alguna curva se me ha intentado cruzar y lo hemos intentado dominar. Incluso en la otra carrera que habíamos hecho antes, cuando no han dado por detrás, el que ha ganado la carrera, que no ha dado por detrás, ahí eso era trompo asegurado. Y bueno, y ahí hemos podido controlarlo también contravolanteando y eso. El BMW se puede medio controlar. Cuando se te descontrola, sí lo puedes manejar un poco. Pero que sí, que son chungos. Son chungos de llevar. Tienes que ir muy fino con el freno, con el gas y el volante, ya os digo, todo el rato, casi todo el rato contravolanteando. Bueno, hostia, qué ganas de hacer. Oh, Ariel Zandoni está. Es que está desde una hora y yo no sé si voy a poder ahora. Una hora, tío. La de Rodas de América. Guau, me metería. En la de Suzuka. Suzuka con los GT3 es una hora.
una hora, 60 minutos. Ya la corrimos, ¿cuándo fue? El otro día, el viernes o el sábado. Y estuvimos ahí peleando con Carlos de Oz, quiero recordar, y muy buena carrera. Al final conseguimos ganar. Creo que estaba también nuestro amigo Mati González y gentecilla por ahí conocida. Pero no voy a poder participar. Voy a tener que sacar los perros, tengo que hacer de cenar y todo eso. No, estaba buscando la de... Ah, esta. Road America, pero en Europa. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que aquí no se ha metido nadie o qué? Realmente Raid Room, los que más le metemos caña es aquí en Europa, ¿eh? Y los españoles ahora se está viendo mucho español. Sí que es verdad, con Gorkality, Stradivar, Heggy también tuvo su sala. Esta semana es Bonatix. Creo que es inglés. Bueno, vamos a ver cómo ha salido hoy la cosa. Yo creo que habremos ganado, bueno, sí. 2090. Es difícil acercarse. Yo me pensaba ya. Cuando estábamos en 2070, yo me pensaba que podíamos seguir subiendo a 2100. Pero es difícil, es difícil. También no queremos hacer nada más que GT3, GT3, GT3. En el Audi TT no me voy a meter porque sé que me van a coser. Tanto de reputación como de rating. De rating no sé, pero de reputación nos vamos a fundir. Y estas dos carreritas. Ah, yo me lo he pasado muy bien. Y ya está. A ver, los GT3 en Road America es cada media hora. O sea que acaba de ser ahora. No entiendo. Suzuka. Se ha salido. Ariel, voy a escribirle. Voy a escribirle a Ariel. A ver qué dice. Vamos a escribirle a Ariel. Me pongo aquí a leer cosas. A ver si se quiere meter aquí a voz. Bueno, a ver si salta la de Road America. Está en Oceanía. No entiendo por qué está en Oceanía y no hay nadie, está en Quali. Y aquí tampoco hay nadie. ¿Y la de Europa? Borra filtro, solo arranque. Ah, qué ganas, tío, de Suzuka media, una hora, de verdad. Bueno, son casi las 8. No sale, tío. Lo voy a dejar por hoy ya. A echar un vistazo. La tabla general de Ranked. Aquí. Ahí estamos. Bueno, pues estos son los combos. El Audi TT, ya os digo que al final me han recomendado que no entre porque eso es una batalla campal. Los GTR4 en Zambor. Zambor me parece también para los incidentes demasiado arriesgado. Es buen combo, ¿eh? Los GTR4 en Zambor es buen combo. Los Fórmula Junior, bueno, los Fórmula no le pego yo a los Fórmula. Aunque este Fórmula es muy divertido.
Este, si podéis probarlo, os va a gustar. Muy divertido. Muy manejable y tal. Y en Nürburgring tiene que salir buenas carreras. Lo que pasa es que las salas rookie, de verdad que no puedo con ellas. Aquí lo de AM Pro. ¿AM qué es? Bueno, los DTM de 92 en Zolder piden mínimo 75 de reputación. Setup abierto y estas son las que hemos hecho, que es cada hora. Red Bull con los F3 también buen combo. Combo real, o sea, hace poco fue la Fórmula 1 en Red Bull Ring. Pero a los Fórmula 1 yo no le pego. Los WTCR, la verdad es que hace tiempo que no los cojo. Y la última vez que los cogí tampoco me sentía yo cómodo con esos coches. Me gustan más la WTCC, los coches antiguos del 2014, 15 y 16. Esos coches me gustan muchísimo. Mucho más potente que la WTCR. Es verdad que la WTCR es muy divertida, pero muchísima más potencia y más carro los otros, los antiguos. Los GT3 en Road America son los que le estamos pegando. Los Status F4 también tienen que estar guay. En Walking Glen, que creo que me lo pillé hace poco, sí. Esta es la de una hora. Necesitan mínimo de reputación 80 para poder entrar. Y es todos los días a las 7 y media. Suzuka con los GT3. Este pedazo de combo. Y Norse Life con los Porsche 911 GT3 Cup. Estos coches son chungos de llevar. Estos coches creo que no llevan casi nada de electrónica. Bueno, ¿cuánto teníamos? 2,90. Bueno, sí, nos quedamos ahí en el 22. Justo por delante de Horner y Rubén Artiaga. Rubén Artiaga, estamos intentando subir ahí al 2100, a ver si lo conseguimos. Pero es bastante jodido. Bueno, vamos a echar un último vistazo a la sala y si estuviera la de Road America con los GT3 nos metemos. Aquí, actualizar servidores. Suzuka, Zambor. Mira, otra vez. Falta gente aquí, ¿eh? A los DTM del 92 os animo a que entréis porque está súper divertido tanto el combo como la categoría de los DTM. Pues nada, nos salta el de Road America. Me hubiera gustado echar una GT3 en Road America. Diego Garrido aquí en GT4. A ver las competiciones que han puesto nuevas. Había una GT3 en Spa, que creo que nos quedamos entre los 20 primeros o algo así, ¿no? Que quedaban pocas horas, pero ya terminó. Mira, GT3 en Road America. Ah, pues podemos marcar un tiempo de vuelta aquí, sí. Esto es premio. Esto, si te queda el primero de tu categoría, de la categoría que seas, A, B, C o D, te llevas un premio. Y luego hay algunos random, sí. Ah, no, es random a los 10, al top 10. Bueno, Carlos Recio ya lo tenemos ahí con ese 2034. Tiempazo para Carlos Recio. Holfer, este es el que había bajado al 202. Y en 2.04 estaremos nosotros, David Figueroa. Vamos a ponernos. A ver, el primer BMW. Este. 2.039. Tobias. Venga, pues, de Tugas Racing. Vamos a ponerlo. Y marcamos aquí un tiempo de vuelta a ver qué tiempo somos capaces de conseguir. BMW M6 va bien. Ariel, ¿qué tal? Machuca, ¿cómo Machuco, andas? que te he visto ahí en la carrera de Suzuka con los GT3, pero se ve que te ha salido, ¿no? Me quise meter y me sacó por fin y después me metí una rookie del GT4 y me volvió a sacar, así que ya Hostia, por las dudas no me meto más. qué putada. Sí, ya vino toda la semana así, pude correr así alguna nomás. Así que ya no me voy a meter, me va a terminar sacando.
Encima esa es de una hora, ¿no? La de Suzuka. Sí. Yo me he metido en una competición de estas de leaderboard aquí en Road America con los GT3. Voy a marcar tiempo. Márcate un tiempo y me pongo tu fantasma. ¿Hay una competición de GT3 en Road America? Sí. Ahora voy a ver si me meto. Pero yo no hago menos. No sé, 204 y medio. Menos de eso, no. 204 bajo intento hacer yo y ayer me salió una vuelta de 2037. Ah, buenísima la vuelta. ¿Con qué? ¿Con el BMW? Con el BMW y el Alar 4. Lo he probado al 1, pero no me salen los tiempos tan bajos, tío. No, yo creo que hice 2043, la mejor vuelta, pero... Ah, eso también es muy buena vuelta. ¿Qué coche te coge en Road America? El Callaway. Sí, no tiene mucho subviraje, no hay curvas que tienes que levantar. Pues sí, sí, pero es que bueno. Me da mucha rabia eso. Hay una curva en Road America, acabo de pasar por ahí, que... Que la gente se sale mucho por el exterior, tío. ¿Cuál de todas? Pues de la última ya. Una semirrecta que hay atrás, ya llegando al final. Y hay una frenada fuerte así a derecha. Es que hay algunas curvas que tienen como esos pianos invisibles, ¿no? Que te deja sobrepasar. Sí, no sé. Buah. Me he marcado un 205, madre mía. Claro, es que aquí vas con 50 kilos de combustible. Bueno, vamos a ver si... ¿Y la primera curva en cuarta o en tercera? ¿De Road America? Pues no sé, con ese coche, ¿qué lo hace? Además, vos haces mejor tiempo que yo ahí. Bueno, tú también eres rápido. ¿No probaste el correr del viejo? Al final no, tío. Yo lo probé, pero... No sé, tendré que volver a probarlo, ¿eh? Porque va bien en recta ese coche, pero está un poco tirado. Va, pues me cuesta bajar aquí al 204, ¿eh? En el leaderboard, tío. En el server hago 204 bajo y aquí me cuesta. Antes era al revés, ¿viste? En el leaderboard hacía menos siempre. A ver, lógico, porque aquí lleva 50 kilos de combustible. Mm.
Va, voy a hacer buen tiempo. 2.04 y medio. Yo creo que... No sé si podrá mejorarlo. El sexto está bien. ¿Y para qué es eso, Frank? Nada, bueno, los 10 primeros de cada categoría entran en un sorteo de 500 VRP. Ah, es como los... Sí, qué eventos. Ahí hay tracción fatal. A ver si consigo bajar un poquito de 0.44 de hecho. Probó el que te dije. Que va, tío. Voy a ver si soy capaz de bajar aquí al 2.03. Lo veo chungo, pero... Aquí no tengo el rebuff. Ah, pues 204 bajo. 204.1 creo. Ya está. 204.1, lo voy a dejar ahí. El sexto. Va, está bien. A ver si la. Si la han actualizado. ¿El primero qué coche tiene? El primero un Callaway, pero bueno, es que el primero es un tal Hoffeld, que yo lo he visto hacer mejor tiempo que José Luis. Sí, los cuatro primeros son Callaway. Y luego ya estamos BMW. Pero es que tío, ya te digo que yo cojo el Callaway y hay curvas que tienen mucho subviraje y tengo que levantar. No sé. Bueno, pues ahí se queda ese tiempecillo. Y participamos en algún sorteo, pues bueno es. ¿Qué va a hacer? No vas a correr, ¿no, Ariel? Qué raro es que no. ¿No abren la sala de Rueda América cuando es Suzuka o qué? Me parece raro, tío. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy. Vamos a ir cortando la retransmisión. Mañana echamos otro ratito y así vamos intentando subir un poquito el ranking. El rating y la reputación. Ariel, me piro. En ese orden. Vale, Fran. Venga, tío. Hasta luego, Ariel. Bueno, gente, nos despedimos y eso, lo dicho. Que recordar que el jueves estaremos ahí con los BMW 235i. Cochecillos muy divertidos, que están invitados todos los que quieran participar. Pondremos la paz por aquí en el Discord de RRS, de Race Room Spain. Y nada, a pasarlo bien. Venga, chao gente, hasta luego.